Chenchu, tú que eres profesor, ¿sí? Hoy van a cambiar las tornas. ¿Por qué? Sí, pues porque yo hoy aquí soy el que te voy a preguntar y te voy a dar a tomar la lección. A ver, si la dices bien, ¿eh? Uf. ¿Cuánto es 8 por 8? A ver. ¿8 por 8? 8 por 8, sí. ¿8? Pues claro, 8 televisión. La televisión que nos enamora. ¿Que se llama a comer? Sí, voy a tapear. Muy bien. Pues le voy a poner de tapa. No se puede usted imaginar la variedad de tapas que tenemos. Tráigame lo que usted quiera. Aquí tiene usted ya lo que es una tapa doble, que además es una de las especialidades de la casa. Mire, le voy a decir una cosa, perdone. Está bien, pero yo no le he pedido una ración. Yo quiero una tapa un poco más reducida. Aquí tiene usted tapa de la casa poco hecha, ¿eh? Muy bien, mire, está bien. Pero yo quiero una tapa con más consistencia. ¿Más consistencia todavía? Sí. Bueno, pues aquí tiene usted una primera tapa y una segunda tapa que lleva esto. Es que esto es ya de verdad lo último hoy en hostelería. Tiene mucha consistencia. Esto tiene mucha consistencia, total. Pues yo le voy a decir una cosa. Dígame, señor. Que usted entiende poco de tapa. Si yo entiendo y poco de tapa. Le voy a decir, tome usted buena nota. A partir del 4 de septiembre, sí, en 8 Televisión, ajá, lo mejor de la gastronomía de Jerez y su comarca. En Pa' Comer, la mar de bueno. Y de Medina nos vamos a ir a Jerez. Qué bien, estupendo. Como tú eres historiador y para eso estás hoy aquí, explícanos brevemente algo sobre Jerez, sobre la historia de Jerez. Pues sobre la historia de Jerez, ¿qué puedo decir? Sí. Pues se sabe que Jerez, había un Jerez musulmán, pero apenas no hay documentación sobre ello, solo algunas citaciones. Y el primer documento que se sabe de Jerez es de 1264, cuando Alfonso X el Sabio conquistó la ciudad y se quedó hospedado aquí durante 6 meses. Muy bien, pues bueno, pues ya también algo, un pequeño de información pues así. De aquí, dicho esto, nos vamos a ir en nuestro tren gastronómico, que se está ahora mismo, mira, lo veis cómo se acerca, mira, que le vamos a decir que se pare aquí, por favor. Ya está aquí paradito, le decimos a los amigos espectadores de 8 Televisión que se suban con nosotros, que vengan al restaurante bar El Picoteo. Uy. Y puedan disfrutar de lo mejor de la gastronomía de Jerez, que bien merece la pena. Ah, por ello, acompáñenos. You want to be loved by anyone. It's not unusual. You want to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual. Chenchu, pa' comer. La mar de bueno. Claro, por eso hemos venido aquí al Picoteo, que es uno de los establecimientos que están causando sensación en Jerez. Éxito total de este establecimiento. Y nosotros nos hemos metido aquí en el alma, corazón y vida, que es la cocina. Sí. Cristian, ¿qué tiene el Picoteo? Muy buenas tardes. Está teniendo este éxito de acogida que prácticamente está ahí lleno todos los días. Sí, tiene su toque, tiene personalidad, tiene platos diferentes, tiene tapas, tiene medias raciones, tiene platos, tiene comida de orígenes orientales, tiene típica española. Y eso la gente una fusión, tiene una variedad que no lo tiene cualquier bar. Y a unos precios magníficos por lo que sé, por eso tiene unos precios la verdad que son bastante asequibles para cualquier bolsillo. Y la verdad que sí, va muy bien. A la gente le gusta. ¿No? ¿Y dónde se encuentra el Picoteo? Está situado en la calle Sevilla, junto enfrente del Capuchino, a la iglesia del Capuchino. Nosotros proponemos. Ustedes disponen. Claro. Así es. Ustedes disponen hoy la propuesta que tenemos nosotros para todos los amigos espectadores de 8 Televisión. Es que vengan aquí al Picoteo y disfruten de estas tapas que nosotros se las vamos a mostrar. Las pueden ustedes disfrutar en casa y saborear de manera simbólica. Y Chenchu, la va hoy, Chenchu, hoy la vas a aprovechar bien, está preparado.
¿Tú vienes de la escuela de Paco? Sí, yo vengo de la escuela de Paco de Gañoteo. De Gañoteo también. Pues, totalmente. ¿No? Muy bien, y a probar y a saborear todo lo que sea posible, te pongo. Y más todavía. Como buen crítico que eres y buen gastrónomo. Que tiene más de 10 organizaciones de ruta de etapa. Sí. A tus espaldas. Espaldas, correcto. Muy bien, muy bien. Pues sí, preséntanos al cocinero y empezamos ya, para venga, que no vamos a esperar ni un minuto. El cocinero se llama Mohamed, ¿vale? Mohamed. Y va a empezar a hacernos con una tapa fría, que es típica oriental, es un tartar de salmón. Pero que además también es una de las más demandadas aquí. Sí, aquí se vende, la verdad que se vende muchísimo, a la gente le encanta. También tiene su truco para cortar el aguacate, ¿eh? Fíjate que fácil, para poder quitar el hueso. Sí. Es rápido. Este es uno de los platos, hemos dicho, de las tapas más demandadas que tenía aquí. Sí. Va a comer la mar de bueno, que es el programa más gastronómico del panorama nacional. Va a comer la mar de bueno en 8 Televisión. La televisión que no se enamora. Bueno, vamos a ir viendo esta tapa. En principio, ¿qué le está poniendo? Lleva una base de aguacate. Bien, vamos a ir viéndolo. Ahí sí. Poquito a poco, en vivo y en directo, sin trampa ni cartón. Como siempre decimos otro, desde 8 Televisión para el mundo entero. Hoy, la propuesta nuestra aquí en El Picoteo. Como estamos diciendo, en tiempo real. Estamos viendo la elaboración de esta tapa. Bueno, además, como me gusta así, como se preparándola de este tipo, así, de esta manera. Y ahora que... Ahora llevaría lo que es lo principal, que es el salmón. Salmón, es salmón ahumado. El salmón ahumado, lleva pepinillo picado. Y listo, va marinado. Marinado también, ¿no? Muy bien. Estamos aquí. Chenchu, ¿qué te parece? Magnífico, la verdad. Y además es una buena base de... Salmón, que además te gusta a ti mucho el salmón ahumado, ¿eh? Sí, ¿eh? Y además de aguacate por abajo, que es un alimento que se ha puesto ahora muy de moda y está, vamos, hay muchísimas plantaciones aquí para Andalucía que se llevan últimamente... Muy caro, y un producto y una, pues, muy caro. Están haciendo las buenas cocinas, nos falta el aguacate. De Marco, ese, que ha puesto una señora base de aguacate. ¿Seguimos? Ahora seguimos con las tostas, ¿vale? Que sería para untar, sería para untar en las tostas y sería como un picatoste, vamos. Lleva su adorno de algas, algas chinas. Sí. Entonces coges un poquito de algas, que no son para adornar, sino para, más bien también para comer, ¿no? Sí, también, claro. Aquí se da claramente el contraste de sabores de salmón con el aguacate y después con la alga. Tú eso lo pones todo junto y tiene... un contraste de sabores, vamos, que es estupendo, magnífico, que recomiendo a todo el mundo probar, porque la verdad es... Que a ti te encanta, a ti me encanta Chenchu, te lo sé. ¿Qué le estamos poniendo ahora? ¿Qué le estás poniendo? Sí, salmón. Sí, pimienta negra. Sésamo. Esto es sésamo. Recordamos que esta tapa, Cristian, Es una tapa de tartar de salmón, es una tapa fría. Vale, lleva su aguacate de base, su salmón, pepinillo y su tostita y su alga. Bueno, este es el cachopo que tenemos aquí, que también está muy de moda, la verdad. Es un filete de entrecot. Entonces vamos a ver, ahora mismo estamos viendo lo que le está dando a esta carne que la acaba ahora mismo de alisar. De alisar, sí. Haciendo una pieza que con esto viene, procede de este filete. Este filete, ¿vale? Que está aquí. Sí, lo que primero se haría sería quitarle toda la grasa, ¿vale? Eliminar toda la grasa por fuera restante. Se le abre y al abrirlo, pues queda más grande y lo empieza a machacar. Toda la grasa se la quita y toda. Toda la grasa. La que tiene, sí, aquí, queda carne blanca, pura. Toda la que tiene, toda. Sí, todo por los bordes y queda todo fuera. Pero esto lleva un trabajito, ¿eh? Lleva un trabajito, sí. Lleva su tiempo. Sano, ¿eh? Sí. Abajo y dale que dale. Está más o menos ya. ¿Está ya listo? Sí, está listo. ¿Y ahora qué vendría? ¿Cuál sería el siguiente paso? Ahora nos vamos a poner el sal y pimiento negra primero. Vamos a hacerlo, vale. Tú vete a tu ritmo. Vamos a ir viéndolo un poco. Siempre decimos en tiempo real, en vivo y en directo, desde 8 Televisión para el mundo entero. Desde este programa que se llama Pa' Comer. La mar de bueno. Muy bien, Chencho, muy bien. Bueno, estamos poniéndole pimienta. Pimienta y sal. ¿Y ahora viene? Bien, estamos. Esto es un auténtico cachopo. Que vosotros tenéis en la carta, o sea que cualquier persona que venga aquí al picoteo, pues puede decir, un cachopo. Claro, un cachopo. Y no hay ningún problema. Ningún problema, vamos, siempre lo tenemos. Y es así, tal como nos soltamos a ver hoy, así es como vosotros lo preparáis siempre. Fresco, siempre. Y ahora le ponéis... Queso. ¿Hay 4 quesos?
¿Cuatro tipos de queso le pone? Sí. Muy bien. ¿Qué viene a continuación? Jamón. Jamoncito. Puedes ver que el jamón no es un jamón de 10 euros el kilo. Aquí se ve la calidad del jamón, que ha sido cortado previamente. Y se ve... Hace un momento. Estamos bien. En el picoteo en Jerez, en Puerta de Sevilla. ¿Ni trampa? Ni trampa ni cartón, lo que estamos viendo. Ni trampa ni cartón. ¿Y ahora? Ahí lo estamos... Matemático, ¿eh? Queda muy bien. No será el primero que hace, ¿no, Mohamed? ¿Qué? Que no es el primero, ¿no? Ya has hecho unos cuantos. ¿Eso? Sí. Muchas veces lo ha hecho, muchas veces. Muchas veces. Sí, muchas veces. Por pequeño detalle que tenemos, siempre decimos que lo estamos haciendo en tiempo real para que ustedes puedan verlo, que como bien ha dicho Chenchu, sin trampa ni cartón. Estamos hoy mostrándolo aquí en un establecimiento de los que nosotros siempre diremos que es un establecimiento de 10. Que recomendamos a todo el mundo. El picoteo en Jerez de la Frontera, frente Capuchino. ¿Y ahora qué viene a continuación? Ahora nos vamos a ponerlo en... Pues venga, vamos a diciéndolo, vamos que más que diciéndolo, vamos a mostrarlo. Lleva harina de trigo primero. Y después huevos. Coge el tiempo que tú necesites, que nosotros estamos a tu disposición, Mohamed, o sea, que no hay problema ninguno. Tú, para que salga todo bien y en casa también lo puedan comprobar. Después, con pan layado. Este es una receta que parece que viene de Asturias. Sí. Asturias, que se ha puesto muy de moda. Muy de moda. Y que vosotros le estáis dando vuestro... Nuestro toque, vamos. Nuestro toque de aquí, de jerezano. Sí. Nos vamos a meterlo otra vez. ¿A dónde vamos? A huevos. A huevos. Dos veces. Dos veces aquí. Y después, pan layado otra vez. Otra vez pan layado. Me imagino con idea de que esté... Sí, para que quede más crocante, ¿sabes? Y agarre bien la masa. Carne. Chencho, ¿qué te parece la propuesta? Impresionante. En otro sitio te puedes encontrar mejor que ya viene hecho. Aquí lo puedes ver. Podéis ver, queridos espectadores, que lo están haciendo enfrente vuestra más dos veces con una elaboración con el jamón. La calidad del producto es inmejorable. Por eso siempre decimos lo que tú has dicho al principio, sin trampa ni cartón. Y eso es lo que queremos mostrar a todos los amigos espectadores, que vean que pueden venir a este lugar y que no, como tú también has comentado, Chencho, que no es un producto congelado, producto que se está haciendo. Ya está terminado, ¿no? Ya terminado y montado, ¿no? Terminado y montado. Eso es. Emplatado. Emplatado ya. Vamos por la esquina, porque además vosotros lo partís por la mitad. Lo partimos por la mitad, sí, para que lo vea el cliente también. Podemos abrirlo, si no te importa, podemos abrirlo para que se pueda... a ver, sí, ábrelo un poquito así, así, para que se vea. Ahí. Perfecto. No, sí, nuestro compañero Remo lo está cogiendo perfectamente. ¿Qué te parece, Chenchu? Impresionante. Vamos, este es un buen plato. Se lo recomiendo a todo el mundo que venga aquí, sí, que venga al picoteo y que pruebe esto, porque vamos. Aquí siempre, como tú has dicho al principio, sin trampa. Ni cartón. Ni cartón. Vale. Y aquí tenemos un plato que sería una media ración de solomillo a la roquefort, ¿vale? También sale mucho, es muy típico de aquí. Tenemos solomillo a la roquefort, tenemos la pimienta y al oloroso. Este, por ejemplo, incluso para los niños le viene estupendamente. Sí, tengo la media, tengo tapa. ¿Tiene también en tapa? Tapita también para los niños, para los más pequeños, por si lo quieren probar también. Chenchu, el aroma. El olor. El aroma. ¿Qué te parece? Ojalá pasara. Se podría transmitir a través de la tele. Ojalá, ojalá pudiese ser, porque vamos, huele, que alimenta. Vamos, lo recogería aquí solo para mí ahora mismo. Aquí comida fusión, hemos dicho, sí, asiática comida y jerezana. Sí. Este plato es también uno de los más demandados. También. Sí, este es un plato oriental, ¿vale? Típico de allí. Es langostino al curry, lleva una base de arroz blanco,
lleva calabacín, lleva cebolla, lleva zanahoria, su langostino y salsa al curry. Y salsa al curry. Sí. Son platos generosos, ¿verdad, Chanchu? Platos generosos. Generoso y sanos y ricos, y porque vamos, me gustan a ti, me gusta a mí, a mí me gusta la comida sana. La curry es una salsa especial, y ya con la verdura, la gamba, el arroz blanco que tiene ahí, le entremezcla todo, vamos, y tienes delicioso. Comida para almuerzo y parte de cena, vamos. Aquí tenemos otro típico plato oriental, ¿vale?, que son las gyozas de pollo. Wow, son como empanadillas. Son empanadillas que lleva pollo dentro y verduritas. Típica comida asiática. Siempre saludable. Aquí no tiene, otra vez, como antes hemos dicho, ni trampa ni cartón. Esto es, vamos. Es saludable 100%. 100% recomendable. Y todo. Que se quiere comer esa comida, que no estamos hablando de esa comida natural, comida, pues una comida que además está cocida. Sí, la cocina no está frita. Echa al vapor, o también lo podemos hacer de diferente manera, sería la plancha. La plancha también se puede hacer. Al gusto del cliente. Y recordamos que es. Es las gyozas, son empanadillas. Empanadillas. Aquí. Lo tenemos en español, serían las empanadillas de pollo y verdura, ¿vale? En la carta. Y sí, sería típico gyozas, se le llama gyozas realmente. Este sería otro de los platos típicos orientales también, que tenemos en la carta, se llama pollo con verdura, ¿vale? Al estilo oriental. ¿Qué lleva? Lleva pollo, lleva zanahoria, lleva calabacín, ¿vale? Y sería... ¿Cebolla también lleva? Lleva cebolla, zanahoria, cebolla. Sí. Lleva arroz blanco al lado para acompañarlo. Y todo esto, Chanchu, se puede mezclar. Claro, ya se hace este plato todo que sea. Con el arroz ya coge el sabor de la salsa y esto está magnífico. Aquí huele, vamos, otro huele plato a alimentación. Otro plato muy natural. Sí, totalmente. Y además, que vamos a ver cómo lo han hecho ellos sobre la marcha. Que los productos no están ya recién. Que no estaban ya hechos. Son productos naturales que ellos han hecho elaborados y la salsa la ha elaborado él mismo. Salsa de wok. Lleva una salsa que se llama estilo wok. Estilo wok. Lleva muchos tipos de ingredientes y el secreto de la casa. Muy bien. Cristian, ¿qué estamos disfrutando aquí en el picoteo? En el picoteo estamos picando, sí. Pero a base de bien, ¿eh? Sí. Esto sería una tapa de, se llamaría de queso con gamba, un langostino, o sea, ¿vale? Esto sería un rollito, ¿no? Sí, un rollito de queso crujiente, se llama. Un rollito de queso crujiente, lo decimos para que las personas que estén en casa, si lo están viendo, puedan pedir, porque lo mejor está por descubrirlo. Sí, que el interior. Lleva queso queso de cuatro quesos, ¿vale? Lleva langostino dentro, va frito, y lleva encima una salsa al Pedro Jiménez. Y en la salsa de Pedro Jiménez, o sea, que sí. Hace... Chanchu, ya está preparado. Es mi momento. Ya es que yo he retenido mucho tiempo, ya no puedo. Tú vienes con la lección aprendida. Sí, yo vengo con la lección aprendida de Paco, de sí. De gañoteo, de gañoteo. Bueno, pero en este caso tienes que, lo que queremos es que lo pruebe y que nos diga, a ver cuál es tu parecer, qué opina y si merece la pena, no merece la pena, en fin, un poco que nos explique. Buena pinta, por favor. Buena pinta, ¿verdad? Sí, ahora se disculpa. Sí, poquita. Está un poquito. Antes un poco. Muy bien. Y a ver, ¿qué opinión te merece? ¿Qué es tu parecer sobre este rollito crujiente? ¿Cómo está? Chanchu, ¿cómo está? La mar de bueno. Estamos en tiempo de Navidad. Sí. Tiempo de reencuentro. Nivel de amigos, de familia. Y ahora vamos a ver a dos personas que se van a reencontrar. Sí, que tarde, casi 10 horas que ya. Y me dijo que dentro de una hora estaría por aquí. Ya llevo una hora y pico esperando. La leche. ¿Qué va? ¿Viste? Todavía sin aparecer, Dios mío, de mi alma. Bueno, pusiste. Ya no sé ni lo que hacer, si diario, si estar, ¿qué me está poniendo nervioso? Nada, no es bien. A ver, no, es un coche. Bueno, váyate, tendré que seguir esperando. Son ya las 6:15 y dijo que venía a las 5, una hora y cuarto esperando. A ver, cuidado. No es tampoco, váyate. Bueno. Vamos a dar un repasito rápido a esto. Ahí está, ya ha llegado. Vuelve a casa, vuelve a tu hogar. Por fin, Panchito, una
año más, vuelve por Navidad, ¡qué alegría! Llevamos 17 Navidades viéndonos. ¿Y sabes lo que te digo? Que ya es el último. Te voy a coger de mi flaúl de este año, que no hay una Navidad más para ti. Más que me ha vencido, era 17 y con este 18, pierda. Pues nos veremos el año que viene por tu madre. Cuídate, me cago en la leche que mamó el pavo. Hay que ver la que me ha dado el pavo, Dios de mi corazón. Bueno, Panchito, pues vamos a brindar por estas Navidades. Vale, vida mía, que nos traiga más suerte. Hola, ahí la nariz bonita de verdad, qué arte tiene, qué colores más bonitos por la gloria de mi madre. Hola, el arte de los pavos. Y ahora lo voy a emborrachar. Este va a caer esta noche. A la salud tuya, que por fin ya te tengo en mis manos después de tanto tiempo, ¿eh?, esperando. Gangnam Style. Yo pensé ya por mi madre. Vale. No. Vámonos, Panchito, vámonos. Okay, no. Uy, esta noche es buena y mañana Navidad. Ten cuidado, conduce con despacio que nos van a multar y nos van a echar punto encima. Tú que eres el que va fresquito. Ay, hoy noche buena y mañana Navidad. De Belén, vuelve a casa, vuelve. Vuelve a tu hogar. Chenchu, siento decirte que ha llegado el momento de poner punto y final al programa. ¿Has disfrutado de...? He estado encantado, ha sido un privilegio formar parte del programa. ¿Puedo participar la semana que viene? Déjame que tú, me parece, pues discúlpame, Chenchu, que creo que vas a disfrutar la semana que viene del banquillo. Vas al banquillo. Vas al banquillo va. Así que la semana que viene, no. Ni la siguiente, tampoco. Y la siguiente, tampoco. Vamos a publicidad un momento. ¿Cómo? Un momento, vamos a publicidad, solo un momento. ¿Cómo pues eso? Visto lo visto y dicho lo dicho, ponemos punto y final al programa de hoy. Les agradecemos su atención y les esperamos en el próximo programa de Pa' Comer, la mar, de bueno, no nos falten porque pasamos lista. Un beso y hasta la semana que viene en 8 Televisión. It's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime.
If you should ever wanna be loved by anyone.